Grupo OFE, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Una nueva voz en Gallery Nights TV nos presenta todo sobre Luis Felipe Noé, fundador de la nueva figuración. Vamos, nota. Luis Felipe Noé nació en Buenos Aires en 1933. A los 20 años, comenzó a desarrollar su formación artística por sus propios medios, y 6 años después, realizó su primera exposición. Sus obras hacen hincapié en la libertad de la figura humana. La impronta expresionista, de gestualidad pronunciada, es característica de los trabajos de Noé. Este nuevo expresionismo, habla del hombre, en medio del vértigo del caos, escribió Noé. Entre 1961 y 1965 integró, junto a Ernesto Deira, Rómulo Maggio, y Jorge de la Vega, el grupo conocido como Nueva Figuración, nombre que a Noé nunca le gustó. Creo que lo propio de nuestro grupo no fue retornar a la figuración, sino unificar lo figurativo con lo abstracto. Más aún, pienso que la pintura es fundamentalmente abstracta, porque sus elementos lo son. Lo que es figurativo, es el mundo que nos rodea, y nosotros mismos, dijo el artista. En su extensa trayectoria, Noé realizó más de 40 exposiciones en Buenos Aires y otras ciudades argentinas y del exterior. Además publicó una buena cantidad de libros, entre los que se destacan Antiestética y Recontrapoder. Cuestionado sobre cuál sería la forma en que sugeriría leer su obra, Noé respondió: si se detienen a mirarla ya es suficiente. Las obras no van acompañadas de un modo de empleo. Hasta la próxima, Fernando. Seguimos con más Gallery Nights TV. Muy interesante todo lo que aprendimos de Luis Felipe Noé, gracias a esa voz nueva de arte argentino, que va a haber más arte, ¿en dónde? En Gallery Nights TV. Grupo OFE, un grupo de personas.